hizo. ¡Qué emoción! Había estado esperando con muchísimas ganas esta tarde, esta noche, para estar de manteles largos en Cuéntale tu historia, Pamela Ibarra. Hace apenas unas semanas, en este mismo espacio, tuvimos a Meli, a Jessica, ¿sí? Familia exitosa de Patti Amaro. Grandes líderes que también están en esta carrera al 55 aniversario Oriflame en Estocolmo, Suecia. Y hoy, ¡híjola! ¡Yes! ¡Por fin! Logramos tener a Patti aquí. ¡Patti! ¡Abre micrófono! ¡Abre cámara! ¡Llegó el momento, Patti! ¿Cómo estás, Hola, Patti? hola, Pam. Buenas noches a toda tu comunidad. Muy bien, muchas gracias. Me disculpo porque la semana pasada se me atravesó por ahí una salida familiar. Me hubiera encantado estar con mis directoras, pero bueno, aquí estamos ya y halagada y muy feliz de estar en tu página, en tu historia. Así que aquí estamos, Pam. Muchas gracias. Patti, gracias a ti. Fíjate que mi papá dice mucho algo que es el eslogan de la Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Y así lo viví con Meli y con Jessica. Dije, este saber que traen Meli y Jessica nos habla requete bien de Patti. Nos dice de qué está hecha esta familia Oriflame que Patti está formando con sus grandes líderes. Te vemos, nos metemos a la Business App, Patti, y te vemos punteando, y te vemos, pero aguerridísima, en los primeros lugares, y luego ya me mandas un screenshot y me dices, ¡Pame! En el primer lugar, estás tremenda, Patti. No dejo de seguirte en Instagram, les recomiendo, sigan a Patti Amaro en sus redes sociales. Está muy activa en sus redes sociales, está compartiendo qué hace. Me fascina cómo compartes toda esta vida wellness tan saludable, el Smart Shake, tus testimonios. Estás imparable, pero voy a dejar de hablar porque seguro aquí ya en Zoom te están felicitando. Felicidades, qué guapa. Hello, dice Muchas gracias. Cintia y Anaí. Ah, Cintia, no, mi amiga, ya la voy a conocer. Ya se van a conocer otra gran reina del TikTok, Cintia, y de las redes sociales. Pero bueno, todos quieren saber qué hacía antes Patti Amaro. ¿Quién es Patti Amaro como mujer, como ser humano? Si está casada, si está soltera, si trae experiencia previa en este maravillosa industria del multinivel. ¿Cuál es esto que te atrae y que además lo haces requete bien en Oriflame? ¿Cuál es tu razón poderosa? Bueno, ya estoy preguntándote muchas cosas, pero te dejo el micrófono. Te voy a interrumpir cuando quiera que nos extiendas más de un tema, pero aquí estoy porque esta tarde, esta noche, queremos escucharte a ti, Patti. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, si me extiendo, porque ya que empiezo, ni quien me calle, me interrumpes y me cortas el tiempo, ¿sale, Pam? Bueno, Tú síguele, arráncate, perfecto, déjenme les platico un poquito de quién soy yo. Bueno, mi nombre es Patricia Amaro, tengo 40 años recién cumpliditos ahora en octubre, era una fecha que me emocionaba mucho al llegar y la verdad es que yo les compartí en mis redes sociales que llegué a esta edad tan plena, tan contenta con lo que estoy haciendo. Siempre he tenido la fortuna de amar lo que hago, pero en esta etapa de mi vida, con el proyecto que tengo de Oriflame, me siento plena como nunca, la verdad. Yo tengo experiencia, tengo, ¿qué serán? 15 años en la venta directa y de esos 15 años, 10 en el multinivel. A mí me gustan muchísimo las ventas. Yo sé que en Oriflame hay mucha gente que está solo para consumo, tenemos vendedoras y tenemos gente que está desarrollando el negocio. Bueno, yo soy de las tres, pero llegué a la industria porque yo quería dinero, dinero rápido. Entonces empecé a vender. Trabajaba en una agencia aduanal, fui 10 años, ahora le dicen Godín, no sé, pero en mis tiempos no nos llamaban así, que era empleada de oficina. Pero nace mi hija, porque soy casada, tengo dos hijos. Cuando nace mi primera bebé, yo la meto de 40 días a la guardería.
porque yo trabajaba de 9 a 6. Entonces yo necesitaba a alguien que me la cuidara y que estuviera segura. Ahí se queda hasta los 4 años pasados, cuando ya la guardería me dijo, señora, ya no le podemos cuidar a su hija, ya se tiene que ir. Y busco un colegio que tuviera también estancia hasta las 6, 7 que yo salía. Entonces todo eso fue haciéndome recapacitar y ver que yo no quería eso, porque eran unas horas en las que estaba, cuando tenía mucho trabajo, iba por ella y regresaba y ella estaba conmigo en la oficina. Y como te digo, siempre me han gustado las ventas, Pamela. Entonces yo empecé vendiendo ropa interior. O sea, lo que me digas lo he vendido a lo largo de mi vida, zapatos, colchas, fajas, de todo, ¿no? E incluso estuve en una compañía local de aquí de la zona que me gané un viaje por ventas. O sea, te digo que a mí me apasionan las ventas. Pero hace 11 años estaba en otra empresa que ya tenía el multinivel de cosméticos y pues empiezo a ver que también deja dinero el tener gente en tu equipo. Y fue algo muy orgánico porque yo ni siquiera sabía que era el multinivel. Yo solo veía un regalo y me lo quería ganar. Ya después me fui empapando y todo. Conforme mi niña va creciendo y empieza a demandar, yo digo, no, ya tengo que estar con ella. Entonces, tomo la decisión junto con mi esposo de renunciar a mi empleo de oficina y dedicarme a las ventas, decía yo, pues con lo que venda de zapatos, de colchas, allá completo de todo. Entonces, empieza así mi historia. Tuve un crecimiento impresionante, la verdad, los 10 años que duré en la otra compañía de multinivel. Fueron grandiosos, aprendí muchísimo, pero yo soy de las que cree que todo en esta vida tiene un ciclo y mis ciclos parece que son de 10 años, tanto empleo de oficina y mi anterior marca. Yo ya me sentía estancada, yo necesitaba, porque después tuve otro bebé que ya lo tuve como independiente, yo necesitaba ganar más dinero, pero también necesitaba más tiempo, porque a veces nos dicen, ay, eres independiente. Y si quieres, trabajas, y si no, no, pero no, realmente los emprendedores a veces trabajamos más tiempo del que puedas tener en una oficina, porque como te pierdes, estás en tu casa haciéndolo, se te va la noción del tiempo y son las 10 de la noche y tú sigues atendiendo gente. Entonces, la manera en la que yo estaba haciendo las cosas ya estaba siendo, ahora sí que cansado física y psicológicamente para mí, aunado a que ya no estaba avanzando. Llegué a una zona que dije, ¿aquí qué más hay? Yo me sentía que dije, bueno, creo que aquí ya no hay más para mí, necesito buscar algo. Y para esto, en ese tiempo de multinivel, yo conozco a Jorge Hernández, que es mi upline, al que quiero como un hermano, y empezando a platicar los dos, nos sentíamos igual. Entonces, me dijo, ¿y sabes qué? ¿Cómo ves? Buscamos, le dije, busca una marca en la que nos podamos ir y yo te sigo. O sea, éramos amigos, no éramos del mismo equipo, pero se formó esa relación tan padre. Y me dijo, bueno, entonces él empezó a investigar varias marcas y cuando me dice, ¿sabes qué, amiga? Ya tengo a cuál nos vamos a ir. Y yo, ¿así a cuál? Auriflame. Y yo, ¿es en serio? Porque para esto a mí ya me habían invitado un par de años antes a Auriflame y había dicho que no. O sea, había dicho no, no, no. Y me cegué, ni siquiera escuché la oportunidad. Pero también creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y que Oriflame llegó a mi vida en el momento que tenía que llegar, con la experiencia, tal vez si yo hubiera empezado hace 3 o 4 años, pues mi crecimiento a lo mejor no hubiera sido igual, o no sé, eso nunca lo vamos a saber. El chiste es que elegimos Oriflame porque nosotros lo elegimos. Oriflame no nos eligió a nosotros. Con esa experiencia que nos había dado todos estos años en la venta directa a mí y a Jorge también en el multinivel, vimos que era el mercado que ya conocíamos, que era cosmética. Yo era ajena a todo lo de suplementos. Yo tenía un miedo recomendar suplementos porque la ignorancia de, ¿y qué tal que le pasa algo? ¿Y qué tal que si, no sé, yo me imaginaba lo peor, pero es la ignorancia. Yo venía solo de belleza exterior. Entonces llegamos, le dije, bueno, si tú ya viste todo y dices que es Oriflame, yo te sigo. Vámonos a Oriflame. Así es como llegamos, él conoció a Consuelito, que ya tenía contacto con ella. Bueno, no lo dio de alta, él me dio de alta a mí. Entonces, en ese tiempo, pues yo ya decido y él también dejar por completo la otra marca, porque pues algo que tenemos es ser éticos, congruentes e íntegros. Y si vamos a darle con todo a una marca, yo soy de esa idea, es que te tienes que enfocar.
por lo menos si quieres hacer el negocio. Ventas, yo les digo, pues pueden vender todo lo que uno quiera, pero cuando tú ya vas por el plan del negocio, es entregarle corazón y cuerpo a ese proyecto en el que estás confiando. Entonces así fue y pues después de 10 años, pedí mi baja voluntaria, dejé mi equipo porque se tenía que hacer así, yo lo quise hacer así, tampoco quería dejar, bueno, ahí nos vemos, no, o sea, hablé con mi equipo y muchas de ellas, gracias a Dios y gracias a que se formó un vínculo, están conmigo trabajando, colaborando ahora con Oriflame, contentísimas, que incluso también me dicen, ¿por qué no nos trajiste antes para acá? Y yo así, ya sé, le digo, estamos igual, pero mira, ya estamos aquí. Entonces empieza a dar eso y yo ya no vengo de ceros, Pam. O sea, realmente eso es lo que también les comparto, porque les digo, no, no sé, a otras líderes, digo, no se comparen que, ay, apenas tengo un año y ya logré esto. No, es porque la experiencia de la venta plana y del multinivel me ha servido para que ahorita que estoy acá en Ori, pues que se haya tenido ese crecimiento, que sí es, pues sí es algo, ha sido algo impactante, porque cuando yo llego acá, Pati, sí. quiero nomás, ahorita que mencionaste la experiencia de la venta plana y el multinivel que traía, me ha hecho que ahora tenga este éxito tremendo en Oriflame. Que rápidamente nomás, ¿qué dirías tú? Porque Oriflame tiene eso, esa posición única donde aprovechamos lo mejor de la venta plana. Aprovechamos lo mejor de esto que es venta por catálogo, que tenemos un portafolio muy extenso que viene de la venta plana. Así Pero es. además tenemos todas las bondades del multinivel, donde hay un portafolio de productos de altísima calidad. Pero la mayoría de los multiniveles no ofrecen crédito. Por eso el crédito viene de la venta plana. La mayoría de los multiniveles puros no tienen esta rotación de producto tan frecuente ni este cambio de programas comerciales tan frecuente. Hay multiniveles que tienen tres productos y que tienen un catálogo al año o cambian cada 3 meses o 6 meses de catálogo. Entonces tú que traes esa experiencia de la empresa donde venías, en donde estuviste 10 años, era una empresa que tenía más el enfoque en mete gente y vendan, 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 vendan. Y cómo ahora entras a este sistema, esta posición única de Oriflame, y cómo le agarran la onda súper rápido, o sea, ¿cómo? Ok, sí, de hecho así es. El multinivel que yo venía, que manejé por 10 años, era eso, enfocado más a reclutar yo, hacer todo yo. Por eso te decía que llegó un momento en el que el trabajo sí fue cansado. El plan de Oriflame te permite que tú empieces a apoyar desde abajo. El anterior plan no me lo permitía porque el dinero estaba en mi red personal. Aquí todos estamos por dinero. En mi caso, mi familia depende 100% de la industria del multinivel. Entonces, pues yo me dejaba más meter gente directa y enfocarme en mi grupo personal y los líderes que tenía, porque sí tenía líderes allá, pues sí los volteaba a ver, pero pues a ver de repente, cosa que hoy veo a distancia y digo, qué mal estaba haciendo, porque cuando los volteé a ver en ese sentido, y Oriflame viene y me enseña que aquí, para que tú empieces a crecer, a tener éxito, dependiendo del éxito, lo que signifique para cada una, y ganar dinero, es que tienes que irte abajo, tienes que empezar a trabajar, porque aquí yo se los digo, se gana dinero de abajo hacia arriba, no al revés. Entonces, tú no vas a poder llegar a donde estés si no empiezas a apoyar a la gente que está abajo, que empieces a bucear, como le llaman, a la profundidad. Y eso es lo que me vino a enseñar Oriflame, que yo no estaba acostumbrada y me costó un poco o un mucho hacer eso porque me cambió el chip, pero seguía manteniendo o sigo manteniendo mi esencia, lo que me hizo en la otra marca llegar a donde llegué. Entonces dije, bueno, esta soy yo, no, no puedo cambiar, ya soy Oriflame, voy a ser como todos los líderes de Oriflame, porque al principio dije, bueno, si ellos son exitosos, tengo que ser como ellos, porque yo quería, y a ti fue una de las primeras que vi en el top 15, a Dianita y Juan Pablo, que son a los primeros que empecé a seguir. Y yo dije, a ver, después dije, no, tengo que seguir siendo yo, porque la gente que colaboró conmigo tanto tiempo estuvo conmigo por el servicio, por lo que tú quieras. Entonces dije, ok, pausa, regresamos tantito, vamos a agarrar lo nuevo, pero manteniendo lo que yo hacía,
Y fue cuando empezó este crecimiento y el vínculo que se tiene con las personas, con las que obviamente a veces no con todas vas a hacer clic o algo, hay unas que sí te permiten, otras que no, y es respetable. Yo les digo, ustedes pueden encontrar inspiración en otro líder, no precisamente con su offline, con cualquier líder, incluso líderes de otras marcas, las puedes encontrar. ¿Por qué? Porque realmente para mí la mayor motivación es tu por qué poderoso que comentas. Para mí es el que mis hijos tengan un estilo de vida mejor que el que teníamos hace un par de años. Yo quiero que mis hijos estudien en el colegio que ellos quieran. A mí me gusta la buena vida. Vivo bien, pero todavía no vivo como yo quiero vivir. Entonces, vamos por eso. Y luego dicen, el dinero no es la felicidad, pero se necesita para todo, para los hospitales, para una buena atención médica con la gente que más quiere, para los colegios. Entonces yo digo, sí, de mí depende también que mis hijos tengan un mejor estilo de vida, lo voy a hacer. Y mi esposo está conmigo en este negocio, la verdad es que hacemos muy buen equipo, él está por el lado de mis hijos y yo estoy dándole acá a la chamba, la verdad. Es que tenemos una dinámica un poco diferente a la de los matrimonios tradicionales, pero nos hemos acoplado muy bien. Entonces, esto llega, te digo, en una etapa de mi vida muy importante, cuando siento yo que estoy a la mitad de mi vida, que espero vivir con wellness muchísimos años más. Y al principio, ¿sabes qué me pasaba, Pamela? Yo decía, llegué tarde, Oriflame. Porque veía a Dianita que empezamos al mismo tiempo, ella tiene casi el mismo tiempo que yo en la industria y está súper jovencita. Y dice, si yo hubiera entrado Oriflame cuando entró Diana, yo estaría igual ya de ejecutivo y de no sé qué. Pero, y luego una amiga que también ha sido coach en mi vida y en lo profesional me decía, no amiga, o sea, llegaste en el tiempo, tenías que aprender, tenías que recorrer ese camino para que decidieras que Oriflame era la empresa. Y yo dije, sí es cierto, no la hubiera sabido reconocer antes si no hubiera pasado por todo. Muchos líderes están aquí en Oriflame y no han estado en ninguna otra marca antes. Y los entiendo y todo el amor. Pero en verdad que yo les digo, o sea, yo que he estado en otra marca, no piensen que todas las marcas son como Oriflame, porque no lo son. En verdad, hay empresas que sus socios son como que, bueno, sí, ahí, qué padre, síganle vendiendo, ¿no? Sigan trabajando. Pero en Oriflame, con sus principios suecos, realmente la gente es primero. Y eso es algo que me enamoró cuando yo llegué acá. Decía, ¿cómo la transparencia, el respeto con el que se manejan a la gente, no lo ves en otras partes? O sea, yo eso lo agradezco y que siempre te estén informando. Y si hay un problema, te dicen, ¿saben qué? Sí, la regamos. Y aquí la cajeteamos, pero aquí está la solución. Entonces, en verdad, valoren todo eso. O sea, porque no todas las empresas son así. Unas ni siquiera le dan explicaciones a los socios, ¿no? Entonces, la verdad, yo estoy muy contenta. El equipo con el que hemos formado de Juntos a la Cima, o sea, también estamos teniendo crecimiento. Y te digo, tú lo viste con Jessy y con Meli la semana pasada. Entonces, también estamos como que en la misma frecuencia. No nos dejamos caer en ese sentido. Si alguien le da el down, porque es normal que a todos nos dé el bajón, ahí va la otra y no, a ver, vente, ¿cuánto te falta? Ponte a mandar las medallas de bronce. ¿Qué onda? Mándalas. A ver, ¿quién te falta? Todavía se puede hacer algo. O sea, así estamos y yo creo que esa misma vibra ha hecho que todo el equipo vaya como que alineados. Patti, ahorita que dijiste de las medallas, a ver, empieza el catálogo y ustedes, obvio, tienen actualizada su Business App para el que esté escuchando en Zoom, en Facebook y al rato en YouTube. Tú puedes subirte al medallero. Lo único que necesitas es cerrar al 21%. Esto apenas empezó. Empezó catálogo 16, o sea, catálogo 16, catálogo 17. Estamos en catálogo 1. ¿Te das cuenta? Acaba de arrancar y va a estar hasta catálogo 9. En cuanto cierres al 21, tú vete a tu Business App, actualízala, descárgala de nuevo para que te salga ahora sí con todo, con lo de la carrera al 55 aniversario Oriflame. Y entonces te vas a dar cuenta que hay una flecha verde, le picas y ahí, ¿verdad, Pati? Sale meta de actividad. Quiere decir cuántas personas están pasando pedido. De tu familia Oriflame, de tu red, te va a poner una meta. Supongamos que tienes 100, te va a decir, necesitas tener 75 personas pasando pedido para que entonces te saques la medalla de plata.
Pero luego hay también una meta de reclutamiento. ¿Cuántas personas en red? Como dice Patti, aquí no tiene que ser todo personal, sino todo te cuenta en red. ¿Cuántos reclutados debes de tener en este catálogo? Te da la meta y va avanzando una línea se va poniendo verde, verde, verde. Pero Patti, me fascina porque ustedes han sido bien inteligentes en involucrarse en cómo se gana cada medalla. Tan es así que ahorita dijiste, y las medallas de bronce, les digo a las chicas, las medallas de bronce, claro, es mandando el catálogo digital desde la Business App, porque por eso Patti ha estado en el primer lugar. Si ustedes se fijan, si se van a la Business App, van a ver que hay otras personas con 3 medallas de oro y 2 de plata, pero Patti está punteando porque Patti ha sido súper eficiente en mandar catálogo digital desde la Business App y eso hace el desempate. Entonces, todos estamos aquí por más de 32 mil dólares. Como dice Patti, el dinero no es la felicidad. Ah, pero ¿cómo nos ayuda? ¡Ay, Dios mío! Y estos 32 mil dólares tú te los puedes ganar enteritos. $100 por catálogo extras, imagínate. Además, están en juego viajes nacionales donde tú vas a elegir si quieres irte a Chile, a Colombia, a Ecuador, a Perú. Va a haber 5 personas que se van. ¿Y quiénes van a Estocolmo? O sea, Patti va a ir a Estocolmo y Patti va a ir a Dubái. O sea, ¿por qué? Porque está bien sobres, así decimos en Hermosillo, Sonora, bien, bien puesta, no se le escapa nada y cuida a su gente para que no se les escape nada. Entonces, Patti, quería resumir todo esto porque la gente me pregunta, ¿pero cómo? ¿Pero qué es eso del medallero? Pero yo no estoy, pero ya me hice 21, ¿ahora qué hago? Están en la jugada, puedes hacerlo. Patti, entonces, si tú estás viendo tu meta y además contagias a tus líderes en desarrollo a que vean ellos su meta de actividad y meta de reclutamiento, ¿ustedes están haciendo actividad presencial y digital o se enfocan más en lo digital o es 50-50? ¿Están muy enfocados en la categoría wellness o también le entran a NovAge, a fragancias, a cuidado de la piel? Más o menos, ¿cómo trabajan? ¿Reuniones de oportunidad? ¿Tienen una, ahora sí que una organización donde le dan los líderes 21 o desde 12% y superior? ¿Nos puedes compartir un poco más, Patti, de cómo trabajan, porfa? Sí, claro que sí, Pamela. Nosotros, incluyendo a las líderes 21, es más línea. Ahorita lo estamos haciendo, yo creo que un 80, 85 virtual y el resto presencial, que es pues ir a visitar a las personas en nuestra zona y platicarles. Esto nosotros lo hacemos más de un one to one. Si alguien tiene un prospecto o algo, se hace la reunión con ellos. Somos más así como creemos que el hacerlo personalizado compromete un poquito más a las personas. Eso es lo que no, a nosotros nos ha dado resultado. NovAge Wellness. Yo te decía, al principio yo ni de loca iba a ofrecer wellness porque yo decía, no, qué tal que si le pasa algo a alguien y me echan la culpa hablando desde la ignorancia. Cuando empiezo a capacitarme y a ver, veía algo de wellness y me metía. Empiezo con los retos wellness y todo esto. Dije, no, pues yo se lo doy a mis papás los dos tienen diabetes y empiezo a ver cómo ellos empiezan a sentirse mejor. Aquí mi esposo, mi suegro, todos somos wellness. Luego viene Smart Shake, que ha sido un antes y un después en nuestra red, en toda, en la de Juntos a la Cima, porque incluso tenemos un líder que recuperó su 21 gracias a Smart Shake. Porque él es producto del producto. Su testimonio es muy impactante y la gente le dice, oye, pues yo te conocí antes, te conozco ahora, dime qué estás haciendo. Entonces, ahora que nosotros los organizamos, nos está funcionando muy bien porque realmente vamos de la mano. Con todo lo que hemos aprendido, ahora que viene el Wellness Club Latinoamérica, también ya estamos superpuestos para seguir aprendiendo y que todos pues tengamos este beneficio, porque yo les digo a mis amigas, les digo, es que mira, si no te quieres tomar mi omega, que es la mejor, pues está bien, no te la tomes, cómpratela en otro lugar si quieres, pero suplementate, vitamínate, en serio, conoce más tu cuerpo, apapáchate y ya. Bueno, pero ¿por qué? Y ya les empiezo a platicar todos los cambios y es como dice, bueno, está bien, a ver, ya, regístrame. Y ya que empiezan, dicen, oye, qué padre, fíjate que ya puedo dormir mejor,
empiezan con el Smart Shave, una traía colitis, todo eso le ha ayudado. Y pues la ventaja de que cuando empiezan a verse y a sentirse mejor, ellas mismas van recomendando. Entonces, definitivamente, wellness es nuestro mejor aliado en estos momentos para el crecimiento que buscamos tener todavía más. Fíjate, Patti, que ahorita que dijiste, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Como crecí también fue con reuniones de oportunidad uno a uno. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que comprometemos a la persona a que te estoy escuchando, ahora tú escuchas la oportunidad que te vengo a ofrecer y vamos a hacer tu plan y vamos a hacer tu reunión. Y creo que muchas veces cuando hay reuniones de oportunidad muy masivas, no sabes ni tan siquiera si se metió el que tú invitaste. Nunca supiste qué pasó al final, si va a entrarle al consumo, a la venta o si le interesó el negocio. Muchas veces pregunto, ¿y cuántas de las tuyas se conectaron? Ay, no, no sé, es que estuvo muy buena como la dio tal líder, pero ni tan siquiera vi si se conectaron mías o de nuestra red. Es cierto, se diluye. Estoy tan de acuerdo en lo que dices porque hay que volver a lo básico. Hay que volver a cómo te gustaría a ti que te invitaran. Pues que claro, que la persona que me invita, ella me explique. Pues que claro, que me vea, que me escuche, que sepa de mí, que sea algo más petit comité, en cortito. Y sí, cuando son reuniones de oportunidad muy masivas, en donde sí, qué emoción que escuchen a un gran líder, pues no, no hay esto que ahorita nos estás recordando. Entonces, cuando se dan estas reuniones uno a uno, Patti, ¿tú les dices a las personas, tú vas a abrir o tú vas a decir tu testimonio? Porque la reunión de oportunidad tiene dos objetivos muy importantes. Uno, desarrollar líderes, porque les vas dando jugada, y otro, reclutar. Entonces, ¿eres una líder que va dando jugada? Definitivamente sé que lo eres porque tienes a líderes desarrollándose y tienes a Mel y tienes a Jessica en el medallero también. Entonces, sé que eres una líder que empodera. Pero platícanos más de esas reuniones uno a uno, si te invitan mucho a que tú te involucres, Pati, es que tú dala, o tú vas soltando, vas dando jugada. Sí, la verdad es que en ese sentido, cada una va haciendo el negocio a su manera, sí de la mano y de las herramientas de Oriflame, pero le ponen muy su estilo. Entonces es más como que ellas, a ver, a mí me funciona así y yo, perfecto, si necesitan ayuda, aquí estoy. Pero la verdad es que lo están haciendo súper bien y te digo, este one-to-one a nosotros nos funciona realmente, incluso aunque sea por llamada telefónica, ¿no? Porque a veces muchas personas, pues no tienen acceso a Zoom o se les complica o cualquier cosa. Hay que encontrar si la persona está por teléfono, pues por teléfono, ¿no? De que no, es que tienes que hacer por Zoom, porque si no por Zoom no te puedo explicar nada, no, pues una llamada, regresar a lo básico, lo decías hace ratito, Pamela. Entonces hay que encontrar ese punto. Qué bien, Pati. Entonces también estoy escuchando que no necesariamente siempre es usando la presentación, el caballete oficial de Oriflame, sino ustedes se adaptan, esa conversación se vuelve un conservatorio. En alguna ocasión, una líder, no me acuerdo si fue de Chile, fue Loreto, o fue de Chile también Teresa Cifuentes, grandes líderes chilenas, que nos hablaban de este conversatorio, que es como esta charla, y ahorita tú lo vuelves a sacar, que cada quien lo hace y lo que le funciona, y claro que les está funcionando, pues ve sus resultados. Entonces se dejan ir podríamos decir, en una charla de quererse interesar genuinamente en el otro y hacer Oriflame a su medida. ¿Sería algo así, como ofrecer lo que la persona está pidiendo? Sí, totalmente, así es, porque a veces la reunión de oportunidad está padrísima y si la tiene Oriflame es porque funciona, totalmente de acuerdo, pero a veces tenemos que encontrar, porque no todas las personas quieren o se espantan, nos pasaba mucho al principio cuando insistíamos en dar una reunión para todos y de 20, 30 veces nos extendíamos, la gente perdía el interés, lo que decías, entraba y se salía y me decía, no, no, no.
Yo solo quiero consumir con descuento. ¿Para qué me dices todo eso? Y yo, perfecto, ok. Y ya que estaban dentro y que veían o que ven un regalo de reclutamiento, oye, ¿cómo me gano eso? Ah, mira, ven para acá. Y empiezas, ¿no? O sea, todo va siendo un proceso. A veces llenamos a la gente con demasiada información. Entonces, estas reuniones uno a uno sirven para eso, para ver qué realmente quieren. No podemos descartar a nadie, ni a las consumidoras, ni a las vendedoras, porque de estos dos segmentos salen tus futuros líderes. Yo les digo, si alguien a mí en el pasado no me hubiera reclutado porque buscaba líderes y no buscaba vendedoras, pues quién sabe dónde estaría yo, porque yo soy una vendedora, me encanta vender lo que me pongas, ¿no? Ahorita vendo el negocio de Oriflame, pero pues la venta no le cae mal a nadie, $300 que te ganes en un perfume que a ti te costó de súper promoción, o sea, ¿a quién se va a enojar por ganar eso, ¿no? Entonces realmente no podemos descartar a nadie y en una campaña Oriflame lo puso y es algo que me ha gustado mucho. No recuerdo qué campaña fue que decía Oriflame es para todos, porque así es. Oriflame es realmente para todos, para las amas de casa, para las empleadas de oficina, para personas tan preparadas con maestrías, doctorados. Aquí todo mundo entra, todo mundo entra. O sea, no, ahora sí que también como dice una frase que me gusta mucho, no importa de dónde vienes, importa dónde vas, a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Eso es lo que va a definir tu camino. Entonces, realmente, si estás acá, pues felicidades, porque en verdad te lo digo yo, que llegaste a la mejor empresa para desarrollar un negocio a futuro, ganando desde ahorita, no esperándote tantos años, desde ahorita. Obviamente, el verdadero multinivel va dándote a ganar exponencialmente. Vamos a empezar a ganar poquito. Ay, soy 3%, gané $80. Hey, estás sembrando. Sigue sembrando para que la cosecha, que seas 12, que seas 15, 18, que seas 21, y vas a ver que habrá valido la pena y que ahí también todavía va a empezar otros retos, que es por lo que me atrajo Oriflame. Atrás está la escalera del éxito, que es tan, tan inspiradora para mí verme algún día en la cima de esa escalera. Y yo digo, bueno, todavía tengo chance. Si hay Teres y Puentes, o no sé, recuerdo quién Sí. de empezó a los 40 años, me Sí. parece. Cuando yo la escuché, yo dije, estoy a tiempo. Todavía puedo lograr muchas cosas en Oriflame, todavía podemos lograr muchísimo. Entonces, pues aquí estamos, Pamela. Así es, Teres y Fuentes empezó a los 40 y con 5 hijos. Y dice ella, la amiga que me vendía, decía, no, pues ella ni Imagínate. tiempo tiene, ¿cómo la voy a invitar? Y por la misma razón, otra amiga le invita. Porque le hace falta tiempo con los hijos, porque Tere podría, híjola, con ese motor que tiene de 5 hijos, 5 almas que sacar adelante, por eso la voy a invitar. Entonces, qué bueno que recordaste esto. ¿Y sabes algo? Te agradezco tanto que recuerdes también que los líderes se encuentran en los consumidores y en los vendedores. Ay, Patti, gracias, porque ¿cuántas personas no dicen, es que no tengo líderes, no tengo equipo? Bueno, lo escuchamos todos los días. ¿Y de dónde salen? ¿Qué ha pasado? Pues yo era una durmiente, imagínate, Pati, yo ni tan siquiera consumidora ni vendedora, era una señora durmiente de las que salen en las listas, que cuando vas a reactivar, dices, no, pues tiene 14 catálogos inactiva, esa era Pamela Ibarra. Sí, me conozco tu historia, la conozco perfecto. Te sigo. Entonces, imagínate, Pati, pero qué bueno que lo recuerdas. Muchas veces queremos decir, ahora sí, hasta el último escalón del plan del éxito al nuevecito, y queremos explicarle los bonos y el incentivo monetario. Y como bien nos dijiste ahorita, te dice, ey, 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 ay, yo solo quiero las 4 mascarillas de carbón activado, que porque así me voy a pedir la Pure Skin a $99.90, yo por eso quiero entrarle, ¿no? O sea, claro, y de sentirse tan escuchada esa persona como consumidora, de sentirse tan vista que le ayudaste a ahorrar, claro, lo vio, ay, es que alguien me mostró una revistita flaquita que decía que era solo para socios y ahí vi eso y eso es lo que yo quiero tener derecho a esas cosas. Claro, Pati, y el que la persona se sienta tan acompañada, que viva esta experiencia Oriflame tan rica, tan escuchada, pues va a ser una recomendación feliz
Y no se va a dar cuenta que por estar recomendando tan feliz, se está convirtiendo en un líder. Ay, Pati, muchas gracias por recordarnos eso. Pati, y ahorita, tú podrías decirnos, Pamela, en el 2022, me veo llegando a estos títulos, me veo logrando estos viajes. ¿Qué nos compartes para inspirarnos contigo? Porque seguro tú ya tienes tu vision board, tu tablero de sueños. Ya me imagino que lo aquí ya lo estás viendo. ¿Qué traes ahí para que nos inspires? Bueno, mira, para este 2022 yo quiero cerrar como zafiro, ya calificado, porque si algo también, Jorge, cuando empezamos en esto, fue de, amiga, vamos a hacer 21, pero unos 21 sólidos. Unos 21 que estén ganando bien. No vamos por 21 que ganen 7 mil pesos, no. Nuestros líderes deben de ganar bien para que se queden, porque la gente que gana bien no se va a ir, y más por todo lo que te da Oriflame. Entonces ahorita tengo a mi amiga Vania, que está calificando como 21, es nuestro segundo toque, y para ella como director y para mí como oro senior. Entonces este año yo quiero cerrar primero Dios como zafiro, con líderes 21 que también estén ganando bien para poder, ahora sí que, como dicen, toda la carne al asador y después seguir, ¿no? Ah, bueno, sí, ya te hiciste 21, bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, ya me gané mi medallita, ya me gané mi viaje, ¿no? O sea, ese no es el chiste. Es hacer 21 sólidos que ganen bien para que ellos también vayan desarrollando más gente y pues que sean la inspiración de su equipo, ¿no? Y que yo siempre les digo, hay que predicar con el ejemplo. Pues si tienes que ganar para que tu equipo vea que es posible. Y hay algo también que siempre les digo, o sea, no tengan temor, Oriflame no las va a dejar en mal. Oye, es que soy nueva, oye, es que no conozco los productos, es que me quiero esperar hasta que conozca los más de 1000. No, mija, pues ¿cuándo? Oriflame no te va a dejar en mal. Ten la confianza y la seguridad que tienes un producto de excelente calidad. Tú no te preocupes por eso. Ya como que les da más confianza, le digo. Es más, si no les gusta algo, lo pueden regresar. Así con esa confianza que tiene Oriflame en sus productos. Entonces, eso, en eso estamos, Pamela. Eso es lo que quiero, que planificamos primero Dios para este 2022 y pues seguir ayudando o guiando, porque realmente uno es una guía en este camino. Toda el esfuerzo, el trabajo, la disciplina va a depender de cada uno, del compromiso que tengan con su porqué poderoso, con sus sueños. Y uno es una guía por ahí, si nos lo permiten, vamos a ser más felices de poderte guiar en este camino, porque ninguna líder va a decir, no, 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 no crezcas, no, eso no existe aquí, porque no hay manera que a alguien le vaya mal porque tú crezcas. A todo mundo nos va a ir bien y más a ti que estás empezando a crecer. Así es, aquí a todo mundo le va a ir bien, aquí puras ganancias. Y bueno, para los que escuchan en Facebook y dicen, ¿qué es eso de oro senior? $1,000, $2,000, $3,000 y un aproximado de cada 21 días, ¿qué estaríamos hablando? ¿$30,000, $35,000, más o menos? Eso es un aproximado. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Pati? Sí, es un aproximado. Obviamente hay 21 que así como pueden ganar 10 mil, ganan más. Oros que ganamos más, oros seniors que ganamos más. Entonces aquí va a depender completamente de qué es lo que tú quieras ganar. Pero la base va a ser esa, ¿no? Ya tienes Pati, como una referencia. yo te voy a decir algo. Conozco a 21%, Pati, que están ganando $30,000. Así te lo pongo. Conozco a 21% que han sabido aprovechar ese talento que tienen para hacer un volumen de red tan grande que tienen muchos consumidores, muchas personas haciendo el 1% de esfuerzo cada una. Muchas personas con poquito esfuerzo. O sea, aquí tú te vas a dar cuenta que es mucho más conveniente tener muchos haciendo el 1% de esfuerzo a tener 10
que los revientas, que ay, se van llenando de productos, se vuelven una bodega, que tienen el 100% de presión y de esfuerzo, pero solo son 10. No, 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 aquí no es eso. O sea, tú ten 100, 200, 300 y que cada uno haga el 1% de esfuerzo. Así es. Y dices tú, es que hacer ganar bien a mis líderes 21%, que sean sólidos, estables, que ganen bien, que estén desarrollándose, para ahora seguir pisando fuerte, ¿no? Logras tu título oro senior, vas por el zafiro y seguro luego el diamante. Y por cierto, también el que Patty diga voy por oro senior, voy por diamante, eso ya por añadidura la hace ganar Dubái. Dubái lo tienes asegurado, Patty. O sea, con eso ya tú estás cada catálogo asegurando a Dubái. Imagínense ustedes los Emiratos Árabes. Ay, ya la vi a la Patty. No, no, no. Guapísima por allá. Qué bárbara en el Golfo Pérsico, en ese hotel, el Atlantis, donde nos van a hospedar. Oye, Donde como tienen no un se ve nada sin tobogán, mirar donde... redes sociales, las cosas. Con más pretexto, empiézala a seguir para que tú digas, no me quedo atrás, yo también. Saben, ahorita que lo recordamos, este catálogo 1 es determinante, porque los que alcancen a empezar a calificar con 2.21 se suben, así como lo escuchas, se suben y nunca, nunca es tarde. O sea, no vayas a autodescartarte ahorita, porque mira, el trabajo constante, determinado, decisivo, desde que amanece hasta que anochece, te va a hacer sacar 2.21. Mira, la Mariela Lordui se hizo 21 en un catálogo. Imagínate sacar dos Marielas. O sea, ¿qué te digo? La moneda está en el aire. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pero si alguien abre 2.21 en este catálogo 1 y los mantiene tocando 21 y más cada catálogo, te vas a los Emiratos Árabes. Y bueno, está también Estocolmo, porque Estocolmo es el 55 aniversario. Están los viajes nacionales, Patty, está Mazatlán, más el que venga, que nos vayan a anunciar. O sea, en Oriflame se viaja y ya estamos otra vez retomando los viajes, retomando los eventos presenciales, vamos ganando, pero ahora con la ventajota de que, como dijiste tú, ahora somos reyes y reinas de las redes sociales, donde tú bien dijiste, más del 80% de nuestra actividad es digital. Ahora tenemos esa bendición, porque lo que antes se invertía en, pues, gasolina, que voy a ir a Puebla a ver a no sé quién, que voy a ir a no sé dónde, ahora tú lo puedes invertir pautando. ¿Qué tanto pautan ustedes y cuál es la red social en donde estás más presente con tu gente, Pati? Yo estoy en Facebook. Es la red que a mí me funciona. Yo digo que es por mi edad, por mi target, que mis contemporáneas estamos en Facebook. Sí estoy en Instagram, pero ahí la verdad no me funciona tanto. Pero en Face sí. Más esa relación o gente que agregué hace tiempo y de tanto que me ven, ahora sí como que se animan. En cuanto a la fanpage, te soy honesta, no he tenido hasta ahorita necesidad de pautar mucho, porque todavía tenemos un círculo bastante amplio. Digo, tengo 10 años en el medio, así que todavía hay mucha gente que todavía no nos da el sí, pero estoy segura que nos lo va a dar. Y ahí nos está, y de repente, oye, a ver, ahora sí platícame, ¿cómo está la onda aquí? Las invité hace 2 años y apenas me están dando el sí. Entonces ellas mismas están trayendo más gente, por eso ahorita. Pero cuando he llegado a pautar, no le pongo mucho, ¿eh? Yo creo que le he puesto, no sé, 200, 300 pesos por campaña. Y sí funciona para que tu página se mueva, porque Facebook nos tiene bien castigados. Obviamente es un negocio, si no le pagan no te promueve, pero por eso tú debes de empezar con tu perfil, con tu fanpage, a transmitir lo que eres tú, no pretender ser alguien más. O sea, luego a veces me dicen, es que a mí me da pena que me vean así. No, pues si la gente que te conoce sabe que eres tú. Y nosotros no somos modelos de revista, por eso Oriflame o todas las marcas contratan a las modelos para que salgan en los catálogos. A nosotros nos paga por recomendar. Entonces, muéstrate cómo eres, lo que haces. Yo les digo siempre a las socias, imagina que estás en una videollamada con una amiga y le estás diciendo, oye amiga, fíjate que me encargué este limpiador que me encanta, fíjate, oye, ¿y cómo te lo pones? Ah, pues me lo pongo así. No es otra cosa más que eso. Eso es el social selling, el compartir. Y poco a poco, no es de la noche a la mañana, tienes que ir trabajando, pero
esto te va a dar frutos, no lo dejes. Si te agarras Instagram, pues va, dale a Instagram. Si te agarras TikTok, dale. A mí me sigue funcionando todavía Facebook, entonces, pues por aquí vamos a estar. Luego me dicen, ay, por todos lados te veo. Digo, es la idea, es la idea. Pati, aquí en Facebook, por cierto, te está preguntando Katia González. Pati, ¿cómo te encuentro en redes sociales? Gracias por tus recomendaciones, me hacía falta motivación. ¿Cómo te encuentran, Pati, en redes sociales? Así como arroba Pati Amaro M. Sí, arroba Pati Amaro M. Es mi nombre, sencillito. Igual en Instagram, igual, arroba Pati Amaro M. Nada más ponle ahí Patricia Amaro y ahí te va a lanzar. Perfecto. Aquí dice María Cecilia Alba, yo necesito que me den tips para poder recomendar y cómo hacer que se inscriban. ¿Qué le dirías a María Cecilia? Pues seguramente tú te bañas y respiras Oriflame. Entonces, recomienda lo que tú estás utilizando. Si a ti te gusta wellness, recomienda wellness, porque la gente nota eso, lo percibe, lo que a ti te gusta. Entonces, a mí me encanta ahorita Smart Check y es lo que más prospecto. Afilio más con Smart Check porque es a lo que le estoy dando más promoción, ya que me voy al Zumba, de que muestren mis historias cuando lo preparo, todo eso. A lo mejor a ti te gusta más la belleza, más el skincare, muestra eso. Y la gente va a empezar también a llamarte porque va a haber gente que se quiere empezar a cuidar la piel. No todo Oriflame es wellness, tenemos para todos. Entonces, define qué es lo que te gusta más a ti. Ah, me gusta Novage, órale, dale por Novage y empieza. Perfecto. Te saluda Fabiola Galván, Fabi Pulgarín. Gemi, ah, otra dice, de las que buenas sigo noches. También. Te dice Gemi Jiménez desde Mérida, feliz año, muchísimas gracias. Lupita, felicitaciones. Dunaji Saucedo dice, genial, Pati Amaro aquí viéndote. Ceci Montero y Marta Cecilia, hola, feliz noche desde Colombia. Hola, Eli. Dice, sigo etiquetando amigas, están etiquetando. Luego aquí te dice, muchísimas gracias, dice Katia González, por tus recomendaciones y porque les dijiste cómo estás en redes sociales. Pues, ¿qué te digo, Pati? Nos hiciste un espacio en lo más valioso, que es tu tiempo, tu vida. Nos hiciste un espacio en tu agenda, por cierto, ya seguramente estás llenando la agenda, llevas agenda, la agenda de Oriflame es la que estás llenando, te compraste otra, ¿cuál recomendarías? Fíjate que me compré este año la de Orifreedom, que el año pasado vi que muchas la adquirieron, este es mi segundo diciembre apenas aquí, entonces dije, no, ahora sí empiezo con la Orifreedom y está padrísima, trae muy buenas cosas, por ahí si la pueden comprar, esa es la que estoy utilizando, está perfecta para el Oriflamer, pero si no, pues cualquier agenda que tú tengas, pero sí tienes que empezar a agendar, porque a veces creemos que nuestra memoria no nos falla. Ay, ¿a quién le iba a hablar? Ay, ¿a quién le iba a hacer esto? Ay, ¿a quién le iba a dar seguimiento? Entonces, creemos que con el celular no se nos va a olvidar, pero se nos olvida anotarlo en el celular. Entonces, con papelito y pluma, chicas, chicos, créanme, va a ser su mejor aliado, una agenda. Exacto. Pati, pues entonces, anotamos todo como tú, llevamos la agenda, vamos como tú hacia los nuevos títulos para el 2022, nos dejaste encendidos de ganas de esos dólares, de esos viajes, de esa carrera al medallero, al 55 aniversario, queremos estar como Meli, como Jessica, como Patty, como ustedes, y el movimiento de ustedes es camino a la cima, ¿estoy bien? Juntos a la cima. Juntos a la cima, vamos juntos a la cima, qué mejor título de movimiento, juntos, juntos a la cima, qué mejor. Pues Pati, ¿qué te digo? ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Porque nos estás regalando casi una hora de tu tiempo y eso es un tesoro, algo no. Por lo que quisiera cerrar. Pues muchísimas gracias, Pamela, te lo dije por Instagram, te dije, eres una de las líderes que más admiro cuando yo llegué acá y te digo, luego me fui al top 15, te vi a ti, te vi a Diana, vi a Fabi, que también es una de las que más admiro, pero tú y Fabi en especial me inspiran mucho porque tienen un negocio sin estar en México. Ahora que tú te fuiste a Canadá, yo platicaba con Jorge y le mandaba el screenshot de cuando lo subiste a Instagram, bien stalker, y le dije, mira, mira esto, me dijo, amiga, es que es posible,
es posible estar allá. Nosotros conocimos, yo me fui a Canadá con Jorge hace un año y me encantó Canadá. Entonces, sí me veo en un futuro con mi familia haciendo el negocio como tú y como Fabi a distancia. Y por eso estamos trabajando muy fuerte para construir y que en algún momento también estemos haciendo Zooms desde otra parte del mundo. Y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron en vivo. Si lo que les compartí un poquito les puede ayudar, voy a ser la más feliz. En verdad que esto es un trabajo que se hace todos los días. Va a haber ocasiones que van a querer tirar la toalla. Es válido, pero miren, ahora sí que agárrenla, séquense el sudor y vamos a darle, porque a rajarse a su rancho. Así que ya estamos aquí, vamos a hacer las cosas bien. Tenemos todo para lograrlo. Ay, sí, a rajarse nadie. Así es, Pati, muchísimas gracias. Pues ahora sí que nos dejaste, pero locos. Aprovechamos porque Pati nos dijo que está aprovechando Reto Wellness Club Latinoamérica. Tenemos hasta este viernes las malteadas al 50%. Tenemos el Reto Wellness Latinoamérica que empieza ya el 9 de enero. Así que aprovéchate, malteadas, Reto Wellness Club, registra a las personas. Pati, eso es lo que ahorita está explotando. Es gratis el Reto Wellness Club Latinoamérica. Es para todos, 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 de todas las familias Oriflame. Y qué te digo, un abrazo a ti, a tus hijos, a tu familia. Muchísimas gracias. Y va a estar esta charla con Pati Amaro en YouTube en unos minutillos. Nomás termine, la subo para si dices, ay, que la hubiera escuchado tal amiga, tal amigo. Pues ahí va a estar. Va a estar en Facebook, ponme la invitadera. Y esto hay que estarlo compartiendo, compartiendo para que todos se inspiren con Pati Amaro. Se inspiren porque nos inspiras, Pati. Muchas Un gracias. abrazote y muchísimas gracias. Un saludo hasta, ¿desde dónde estás, Pati? Tampico, Tamaulipas. Hasta Tampico, Tamaulipas. Aquí te está preguntando algo. Dice, ¿dónde compraste la agenda? ¿Dónde compraste la Dory Freedom? Dice Maru. En el Instagram, así busca Ori Freedom y ahí la pides por mensaje directo. Ori Freedom. Es Ori esta. Freedom. Así, Ori Freedom. Lo voy a escribir aquí en el chat. Ori Freedom. Con doble E. Ori Freedom. Gracias, dice Maru Pérez. Así es, así están los chavos y son muy eficientes. Te la mandan y también la recomiendo. Perfecto. Ahora hay que llenarla, ¿verdad, Pati? Ahora hay que llenarla de nombres y de reuniones. Uno a uno. Sí. Bien. Y Pues un sabes qué, besote. déjame. Ahora sí, buenas noches. Hasta Tamaulipas. Nos vemos.